¿Cómo? ¿Qué? Durante el último tiempo, extraños videos han formado una bola de nieve en redes sociales, y el protagonista no es nada más ni nada menos que el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, de 81 años. El mandatario ha estado en la palestra por mostrar comportamientos inusuales e indescifrables durante una serie de apariciones en público. El último hecho tuvo lugar en la cumbre del G7, en Italia. Sin embargo, estos comentarios no surgieron recientemente. Desde el año 2022, que en redes sociales se busca dar a conocer y cuestionar la salud mental del líder de Norteamérica. Y si navegamos por las redes, encontraremos muchos comentarios como este. Y videos donde pareciera estar desorientado, fuera de órbita, e incluso actuando como un verdadero robot. En la actualidad, quedando pocos meses para que Estados Unidos escoja un nuevo presidente, estos rumores han vuelto a aparecer creando expectación e infinitas teorías sobre su avanzada edad y salud mental. ¿Acaso se trata de una estrategia política y mediática para sabotear la carrera presidencial del demócrata? ¿Podrían estar los seguidores de Donald Trump alimentando teorías conspirativas e impulsando su carrera presidencial como lo hicieron el año 2016 por redes sociales? ¿O solo se trata del deterioro natural de una persona en avanzada edad? Hay que tener en cuenta que, según las últimas encuestas de Marist Poll, ambos candidatos están empatados con el mismo porcentaje de preferencias, lo que hasta el momento se trataría de una carrera presidencial bastante angosta. Por eso debemos preguntarnos, ¿Joe Biden está en condiciones de salir nuevamente presidente? A continuación, te presentamos los tres momentos más extraños de Joe Biden. Aparición 1. El evento en la Casa Blanca. Una de las primeras situaciones se da en el marco de las celebraciones del Día de Juneteenth, una fecha que conmemora la liberación de los afroestadounidenses esclavizados el 19 de junio. Durante las actividades, Joe Biden fue visto junto a Philonice Floyd y la vicepresidenta Kamala Harris, quienes bailaban y aplaudían a su lado. Lo que llamó la atención fue que el presidente parecía estar completamente congelado en medio de la celebración. Esto despertó una ola de comentarios en redes sociales. Algunos internautas manifestaron preocupación por su estado de salud, mientras que otros lo criticaron por su edad. Hubo quienes lo defendieron diciendo que estaba concentrado en la música del lugar. Aparición 2. Incidente en la cumbre del G7. Durante la reciente cumbre del G7 en Italia, el presidente estadounidense también fue protagonista de momentos incómodos. Desde su llegada a Italia, Biden pareció desorientado al bajar del avión. En su encuentro con la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, el presidente la sorprendió al besarle el pelo y realizar un saludo militar inusual. Más tarde, durante una exhibición de paracaidismo, Biden se apartó del grupo, lo que obligó a Meloni a guiarlo de vuelta. El portavoz adjunto de la Casa Blanca, Andrew Bates, explicó que Biden simplemente se apartó para felicitar a un paracaidista, pero que hubo medios que tergiversaron la situación. Finalmente, Biden no asistió a la cena conjunta con los líderes del G7, aunque la Casa Blanca había anunciado previamente su ausencia sin dar explicaciones. Aparición 3. Biden balbuceó y dijo frases sin sentido. Durante una conferencia en Vietnam, mientras el mandatario se encontraba en pleno discurso, comenzó a decir oraciones fuera de contexto y sin ningún sentido, algo que llamó profundamente la atención de los medios. Esta serie de hechos ha enfocado la atención mediática en su figura en meses decisivos, haciendo que incluso la condena a Donald Trump quede en segundo plano. ¿Estamos frente al verdadero Joe Biden? ¿O se trata de un impostor ordenado por el gobierno? ¿Quién gobierna realmente Estados Unidos? ¿Influirán estos hechos en las próximas elecciones? Por el momento, solo queda estar atentos a las próximas apariciones del presidente y ver cómo se comporta en el esperado debate presidencial contra Donald Trump.